Thank you.
Bueno, tal como lo anticipábamos, pues fue un cierre espectacular por la calidad y por la magnitud de la obra de Antonín Dvořák. Y antes, pues no podemos olvidar que escuchamos primero a Mozart y tiempo después a Johann Sebastian Bach. Una combinación de épocas, un siglo más o menos separa el nacimiento de cada uno de estos compositores y un acierto combinar sus creaciones en el repertorio de esta ocasión interpretado por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Hoy dirigida por Christian Gommer con Batuta Huésped. Así pues, estaremos atentos a las siguientes sesiones. Ha sido un gusto estar con ustedes y agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.